Hola, buenas, soy Colchero Mix y en este vídeo os voy a enseñar cómo derrotar a la comadreja ladrona. Ya podéis ver que a mí me ha matado una vez, pero bueno, este jefe es muy fácil, ya vayas a ver. Nos tira estas cosas. Recomiendo que como os pongáis fuego, ya que es bastante fácil quemarla. Ya sea de la moladora o si queréis usar los abrasivos y demás, pues usad fuego. Echamos para atrás cuando haga eso. No tiene mucho ataque, la verdad. Que pega con el hacha y demás, pero vamos. Nada más. Vale, ya está quemada. Fijaros lo que le quitamos ahora, un montonazo. Cuando haga eso, pues echáis para el lado. Vale, no me deja hacer el especial. Básicamente, este jefe os echáis para atrás o para el lado, no tiene más misterio. Si queréis hacerle parry, pues también es muy fácil de bloquear. Es bastante fácil, la verdad. Vale, ese me lo ha comido. Es que no juego al par, es que mucha gente puede ver mis vídeos y puede pensar que, oye, ¿por qué no te bloqueas y demás? Es que no, me aburre bastante bloquear. Solo bloqueo si es 100% necesario para un jefe o algo. Si no, me gusta más esquivar, se me hace más emocionante. No sé si a ustedes os pasa igual. Si opináis como yo, pues en los comentarios lo podéis poner, la verdad, me da bastante curiosidad. Y esto está ya casi muerto ya. Vale, ya está. Pues ya está, conseguiremos la máscara de la comadreja ladrona y su traje. Y ya está, eso ha sido el vídeo, un boss bastante sencillito, pero bueno, quería enseñarlo. Un saludo.